porque aquí a mi izquierda está Elena Postigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas Usted tardes. La habrá visto más veces y si no, yo se lo cuento. En España hay poca gente que esté haciendo un trabajo cabalmente admirable desde todos los puntos de vista científico, filosófico y de combate en la opinión pública. Muy poca gente. Elena Postigo es una de esas pocas personas. Concretamente, sobre un registro, ahora mismo, de debate, de trabajo, que es el de los vientres de alquiler. Eso que Maroto dice que es tan bueno porque todo el mundo tiene derecho a tener un niño. Bueno, eso. ¿De qué se trata? Básicamente nos están colando como algo positivo para el género humano en general el alquiler de un vientre humano para generar un hijo que luego sea dado a otros. El asunto es tremendo por muchos aspectos médicos, éticos, legales, etcétera. De todo esto vamos a hablar enseguida con Elena Postigo, pero si usted aún no ha caído en de qué estamos hablando, se lo voy a refrescar con el vídeo de Verástegui, el cineasta mexicano, sobre la cuestión, que es muy cortito y no puede ser más gráfico. Vamos a ello, Raquel. ¿Y ese por qué es más caro? Bueno, esa serie en particular es nueva en el mercado. Ahora, que si buscan algo de menor precio, tenemos esta otra, que tiene más años. Sin embargo, posee un historial impecable. ¿Y cuál cree que sea la mejor opción para nosotros? ¿Le soy sincero? No hay cómo estrenar. Entonces nos llevamos el de la nueva serie. Se llevan lo mejor. Disculpe, pero tengo una duda. Nuestro bebé no se va a parecer a ella, ¿verdad? No. Claro que no. Ellas ponen el cuerpo y ustedes solamente rentan un vientre. Les repito, la genética es 100% de ustedes. ¿Pueden traerme la número 4, por favor? Bueno, esa señora de las trenzas es la que Maroto le quiere encargar algo, al parecer. Habrá que preguntarle a ella. Imagínate, Elena Postigo, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, contigo y con todos vosotros. Qué encanto. Bueno, vamos a ver, ¿esto exactamente en qué consiste? Vamos a ver, los úteros de alquiler, entre comillas, o gestación por subrogación, que es el término técnico legal, consiste prácticamente en realizar una inseminación artificial o bien una fecundación in vitro previa, obteniendo gametos de donante o bien de los llamados comitentes, por ejemplo, si es una pareja de homosexuales, uno de ellos y una donante, fecundar in vitro e implantar un embrión 2 o 3 en el útero de una mujer que se haya ofrecido, haya firmado un contrato para que lleve durante 9 meses a este niño. Vale. Esta realidad, que a veces se nos pinta como el deseo de cumplir una aspiración de unos padres de tener un hijo o de una pareja de homosexuales de tener un hijo, en realidad tiene detrás muchísimos problemas y creo que es lo que hay que abordar. La opinión pública a veces no está al tanto de todo lo que supone desde el punto de vista, como has dicho, médico, ético, legal y también económico. Entonces, creo que es importante destaparlo para poder dar una valoración ética adecuada. Desde el punto de vista médico, es perfectamente factible, tanto como cualquier fecundación in vitro. Exacto, pero con todos los problemas que tiene la fecundación in vitro, de los que muy pocas veces se habla. Jamás se habla. Exacto. Por tanto, todo lo que conlleva la fecundación in vitro, no ya solamente de congelación de embriones, lo que supone un daño al embrión, a la vida humana, sino también de las donantes de gametos. Se habla, es un tema del que se habla muy poco y del que empieza a haber estudios ya en perspectiva. Mujeres que durante años se han dedicado a donar gametos, o bien para una fecundación in vitro, o bien como madres biológicas de niños que van a ser gestados después en úteros de alquiler, estas mujeres, se dice muy poco que si se someten repetidamente a ciclos de hiperestimulación ovárica pueden tener serias y graves repercusiones en su salud. Ajá, entendido. Por ejemplo, esto es un problema del que no se habla. Sí, porque yo no lo sabía. Quiero decir que yo pensaba que era de forma natural, vamos. No, de forma natural nada. Porque tampoco es tan sencillo soltar un óvulo así por las buenas. Lo que se llama hiperestimulación ovárica, es decir, sometida a inyecciones durante un mes previo a la implantación ovulación para la obtención de más óvulos de los debidos. Claro, las clínicas, claro, una vez que hacen el ciclo, quieren obtener muchos óvulos. Entonces, dan bombazos hormonales para obtener más. Se ha visto, estamos en contacto con un centro de California que está recogiendo muchas mujeres víctimas de
donantes de óvulos de hace años, como por ejemplo algunas de ellas están, a día de hoy tienen tumor, tienen cáncer, ¿eh? Y cuando firman el consentimiento informado para donar óvulos no se les dice nada de esto, se pasa como por una línea, ¿eh? En el consentimiento informado eso debe constar muy fuerte, pero bueno, eso es los medios para llegar a la gestación subrogada. Sí. Una vez obtenido el embrión in vitro, que ya plantea muchos problemas, pero no es el tema que vamos a abordar hoy, se hace con ese embrión, se le fecunda in vitro, se desarrolla durante unos días in vitro y se le transfiere después al útero de la mujer que está preparada. Te voy a hacer una pregunta idiota. ¿Cómo sí. ¿El vitro qué es? In vitro quiere decir en una placa de Peltri. Es decir, yo obtengo el gameto del donante masculino, el espermatozoide, el de la mujer, con un proceso muy complejo, sometiéndose a hiperestimulación ovárica, se fecunda in vitro en una placa de Peltri, en laboratorio, mediante una inyección, se les pone juntos a los dos, al óvulo y al espermatozoide, se espera a que se desarrolle durante unos días y a los seis días o bien se congela, si hay embriones llamados supernumerarios, o bien se implanta en la mujer. Desnaturalizando completamente el proceso natural y la intimidad de toda la procreación humana, ¿no? Bien. Una vez que se implanta en el cuerpo de la mujer, que tiene que estar debidamente preparado su útero para ello, y que bueno, se ha sometido a un ciclo de hiperestimulación ovárica para que el útero esté, se produzca esa implantación, empieza la gestación. Bien. ¿Ahí qué sucede? Pues si hemos implantado tres embriones y la mujer o los padres comitentes no quieren los tres, un embarazo de los tres, se elimina mediante reducción embrionaria, llamada así, mediante una inyección letal, en sus fases precoces a ese embrión, lo que quiere decir que estamos eliminando de nuevo. ¿Es posible hacerlo por desde dentro o cómo? ¿Sí? Sí, desde dentro, una inyección letal por vía transvaginal o intrauterina y se eliminan los embriones que no deseen los padres comitentes. Vale. Bien. Ya tendríamos, por ejemplo, supongamos dos embriones que se siguen desarrollando, más adelante se le hace un diagnóstico prenatal. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que nazca, para ver si el niño viene bien. Claro. Y entonces se le hace el diagnóstico prenatal y de nuevo estamos en un proceso eugenésico, aquí ya estamos desde el punto de vista ético, se seleccionan los mejores, o si uno tiene síndrome de Down, por ejemplo, que hay un caso muy conocido en Tailandia, una mujer gestante, Baby Gami, Pataramon Chambua, esta mujer que decidió, la habían fecundado con los embriones de dos homosexuales australianos. Los homosexuales, una vez hecho el diagnóstico prenatal, decidieron que el niño con síndrome de Down no lo querían, que lo abortara. La madre se negó netamente y consiguió finalmente que el niño naciera y lo tiene ella a día de hoy. Es decir, lo que estoy queriendo hacer entender es que para llegar a ese deseado hijo... Sí, sí, has dejado en el camino, vamos. Exacto, y es un proceso muy complicado y al mismo tiempo que conlleva problemas éticos, ¿no? Aparte, la gestación se genera lo que se llama el vínculo de apego materno-filial, del que se habla muy poco. Y esta es una cosa muy interesante porque claro, es que además no es solo psicológica. No, claro. No, para nada. Exactamente. O sea, cuando empieza el intercambio materno-filial es bioquímico, lo que se llama, en el desarrollo epigenético del embrión hay un intercambio entre ambas personas, ¿no? Se empieza ese diálogo que cada vez va siendo gradualmente más fuerte. Claro, tú imagínate ese vínculo de apego que además prepara a la madre en su cerebro para acoger a ese niño afectivamente. En el momento en el que se produce el parto, se rompe de forma traumática, lo que supone para la mujer un daño. Sí, desde luego. Muchas mujeres que han sido madres gestantes, ya hay estudios que muestran cómo psicológicamente sufren en eso, porque estamos rompiendo completamente la naturaleza de la misma gestación, el embarazo y el nacimiento. Y en el niño no tenemos todavía estudios en perspectiva, estudios epidemiológicos, porque todavía la población, digamos, nacida por gestación, por úteros de alquiler, es pequeña y no hay estudios, además. Entonces no sabemos si esto va a tener consecuencias en el desarrollo psicológico del niño también, ¿no? Es decir, como ves, ya solo desde el punto de vista médico, en fin, hay toda una serie de hechos que han de ser tomados en cuenta. Es muy interesante este asunto. Abre una puerta al vacío, porque efectivamente no hay datos, pero lo lógico, desde un punto de vista puramente racional, es pensar que si en ese intercambio madre-hijo, en la madre es evidente que hay consecuencias, lo lógico es que en el hijo también las haya. Exactamente, sí. Claro. Hay algún estudio americano, de este centro de bioética norteamericano, californiano, que te decía, que están empezando ya a estudiar casos de niños 7, 8 años para ver su desarrollo psicológico, etcétera, ¿no? Pero todavía no podemos decir, es muy pronto para hacerlo. Pero mientras tanto experimentamos y lo hacemos, ¿no? Sí, sí. Bien, sí, sí. Todos estos elementos, es decir, la mujer sometida a este ciclo, riesgos para su salud, riesgos de embarazos pretérmino, eugenesia, selección prenatal, etcétera, nos dan ya cierta base médica para poder hacer una valoración antropológica y ética de lo que está en juego. ¿Qué está en juego? La salud de la mujer,
la vida del niño, la alteración de los procesos naturales, no ya en un plano, vamos a decir, teológico, ¿no?, sino en un plano racional, rompemos completamente el plano físico, lo que es, ¿no? Claro, con lo que no sabemos que puede suponer esto a largo plazo para la madre y el niño. La mercantilización del cuerpo de la mujer, es decir, que viene utilizada en países, sobre todo del tercer mundo, a precios se le paga muy poco. Quien se enriquece aquí son las clínicas, en realidad. El 20% se lo lleva la madre y el restante... El intermediario, como con los plátanos, lo mismo. Sí, sí, sí. Es una cosa. Las clínicas de fecundación in vitro están haciendo el agosto con todo esto, ¿eh? Claro, aquí, digamos, desde el punto de vista, tal y como se quiere regular en España, se dice, bueno, vamos a hacerlo de forma altruista para evitar este mercado, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Bien, aunque sea altruísticamente, hay una serie, se plantean los mismos problemas y además nunca se va a hacer de forma completamente gratuita. Es decir, aunque no se pague por el hijo, en realidad... No, el proceso es caro en cualquier caso, es decir, has de pagar el proceso. Es decir, has de pagar el proceso y la mujer que va a gestar, todas las incomodidades, todo lo que va a padecer, se le va a remunerar. Es decir, va a tener una, lo que se llama una compensación, que en el fondo es una retribución económica. Es decir, en el fondo vamos a estar en las mismas. Entendido. Lo de altruista es un engaño. O sea, ¿no?, que usted puede elegir entre ser siervo con salario o esclavo. Exacto, bueno, exacto. Bien, aquí claramente la mujer, es sorprendente como en esto ya sabes que las feministas están también en contra. No sé si has oído voces. Lo sé perfectamente y además no es sorprendente porque es que es, por una vez es coherente. Es decir, claro, estás cogiendo el cuerpo de la mujer y cosificándolo, objetualizándolo como tú eres fundamentalmente una paridora. Exacto. Ya. Y además, en fin, como decir, por cuenta ajena. Exacto, bien, no se cuida la dignidad de la mujer, no se la respeta, por supuesto la del niño, que viene buscado como un derecho, y aquí entraríamos en el ámbito de los derechos. No hay un derecho a tener un niño no se puede tener derecho sobre nadie. Esto hay que subrayarlo una y otra vez, es decir, es que porque la gente, claro, hoy en día estamos en una sociedad muy blandita, entonces a la gente el argumento sentimental le toca el corazón. Exacto. Entonces es que tiene derecho a tener un hijo, no. Ninguna persona es un derecho de otra persona, ¿no? Es una locura eso, claro. Exactamente. ¿Qué sucede con las nuevas generaciones de derechos, los llamados derechos reproductivos, es decir, aquellos que se van yendo acumulando a los derechos fundamentales? Está este, ¿no?, el derecho a tener un hijo. No, no existe. O sea, desde siempre la vida humana es un fin en sí misma, es un medio. En el momento que rompamos este esquema, nos hemos cargado el respeto, sobre todo de los más vulnerables, porque aquí quien va por medio, sobre todo, son las mujeres vulnerables, O sea, quien actualmente se está sometiendo a la gestación, en gran parte, son mujeres vulnerables, ¿no?, las que están dando su cuerpo para esto. Hay otro elemento importante, que es el tema del el desconocimiento de la paternidad por parte de los niños. De eso te quería preguntar también, porque además está muy vinculado al otro, es decir, lógicamente tú no tienes derecho a tener una persona para ti, porque esa persona tiene una identidad propia, singular, que por su propio desarrollo físico y psicológico, va a hacerse preguntas sobre sí mismo. Y en esas preguntas sobre sí mismo, una cuestión elemental es, yo, ¿por qué estoy aquí? Y esa pregunta que nos hemos hecho todos, toda la vida, desde el primer Homo sapiens sapiens, se la hará también ese niño. Sí. Pues este niño no va a tener derecho a conocer quiénes son sus padres biológicos. Es decir, se le está privando de un derecho fundamental reconocido incluso por la Convención de Derechos del Niño. Y esto es un tema muy serio que no se está teniendo en cuenta. O sea, sobre todo, predomina el derecho de los comitentes. Mire, no, aquí está el derecho de los derechos de la mujer también, y sobre todo los derechos del menor, que debe, el derecho debe tutelar sobre todo los derechos del menor, que vienen completamente olvidados, ¿no? Aparte del consentimiento que firma la mujer, que es un consentimiento, digamos, nos cubrimos las espaldas por decir ha firmado, pero en realidad es un consentimiento muy elemental, donde no se le dice los riesgos a los que se va a someter, se dice muy poco, y creo que es, en el fondo, se está de nuevo, volvemos a la mercantilización de la mujer y de la vida humana, ¿no? Está bien. Hemos visto el aspecto médico, en todos los sentidos. Hemos visto incluso el proceso físico de cómo se hace. Hemos visto el aspecto ético, bueno, hemos mencionado la dignidad de la mujer y la dignidad del niño, ¿no?, que enseguida son la base para hablar de los aspectos de carácter legal. Exactamente. Que vienen supeditados al interés de los comitentes, sobre todo la presión del lobby gay para este tipo de intervenciones, ¿no? Por cierto, esto es así. Paréntesis. Carlos Marx, cuando se puso a criticar en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, decía así: son los derechos de una clase erigidos como ley.
Y tenía razón, en parte. Bueno, eso mismo podría decirse de todos estos derechos de nueva generación. Son los derechos de un sector erigidos como ley general, ¿no? Sí. Bueno, esto sabemos, no quiero irme de mi tema, pero en realidad sabemos que existen instituciones supranacionales que regulan, y la biopolítica es una rama de la bioética muy interesante, están regulando políticas de comportamientos en temas de sexualidad y procreación, etcétera, ¿no? Como estos. Oye, vamos a ver, a mí lo que me llama la atención es que con este dibujo tan completo que has realizado, sin embargo, a la hora del debate público sobre la cuestión, o no hay debate o sencillamente todo esto se silencia. Sí. Y además es sorprendente el consenso. Sí. O sea, todos los partidos, del mismo modo que ayer todos eran partidarios de quemar el autobús de Hace Oír, el grito de hereje, hereje y tal, aquí todos ellos son partidarios de abrir esto, salvo la objeción feminista que dentro de Podemos salió. Exacto. Y una parte también del feminismo socialista, ¿eh? Es decir, dentro del socialismo no hay una... Aclaro. Es decir, en este, digamos, mayoritariamente la izquierda está en contra, la izquierda más liberal está a favor, pero la más... Sin embargo, del asunto, con la cosa del altruismo, sí que se había manifestado a favor en su caso, es decir, sí. Si no era pagando. En este caso sí, en los casos límites, es decir, una pareja, supongamos, hombre y mujer, que no puedan, por unos problemas del útero de la mujer, embarazarse, y en ese caso lo plantean como algo que se podría hacer, pero no en todos los casos, Es interesante esto que tocas, porque me da la impresión de que va a ser un poco el argumento trampa, ¿no? Es decir, al final la cuestión es, vamos a decir que por ley no hay niños ni niñas, porque hay una pequeña minoría que se puede sentir alienada. Sí. No vamos a impedir que haya vientres de alquiler, porque hay gente que tiene un problema, que no puede, por tanto, se abre completamente el campo. Sí. Ese va a ser un poco el argumento de enganche, me da la impresión. Suelen ser, en bioética, que es el área en el que investigo, es siempre así. Es decir, siempre aborto por la eutanasia va a ser también los casos límites. Es decir, los casos límites, los casos que producen más pena, los casos realmente donde no hay otra salida, donde y generalmente es por ahí, por esa brecha, donde entran las leyes en este tipo de intervenciones, perdiendo de vista todo el panorama de lo que significa introducir en el conjunto de las leyes españolas un tipo de intervención que hasta ahora estaba prohibida y que se considera completamente, es decir, no se puede hacer, ¿no? Creo que lo deberíamos regular para evitarlo, para que se produzcan abusos y también por una razón, porque creo que los niños que nacen por gestación subrogada, creo que ahí, o por úteros de alquiler, hay que velar por su interés, es decir, esos niños creo que son ciudadanos españoles y que hay que tutelarlos y tienen que tener todas las posibilidades de acceso a la sanidad pública, etcétera, ¿no? Pero no regular lo que es la ley. Por supuesto, no hemos hablado de los aspectos económicos, pero hay millones, billones de dólares que mueven el mercado de los llamados clínicas de reproducción. Y esto no solamente en Europa... Espera, que se te está haciendo... Como llevas un pañuelo muy bonito... haciéndole... fenomenal. Estaba rozando el micrófono. Bastante. Me lo he puesto al revés, lo siento. Es la primera vez que vengo aquí. Para la próxima ya hayan aprendido. No pasa nada. Porque se te ha entendido todo, o sea que... Bueno, en fin, es una nueva forma de neocolonialismo en zonas pobres del mundo, es una nueva forma de explotación humana. Este es humana. Un aspecto muy interesante, es decir, a partir de ahora tú vas a tener una parte de la población de un país X, Tailandia, vamos a ver que ha salido, cuya existencia va a depender de que haya ricos de otros países que les encargan... ¿usted es de campo? Las vacas y eso, en fin, o sea, es, al final es... Sí. Un procedimiento ganadero. Exactamente. Si uno ve, hay un documental de RT que circula por la red de India, donde están estos centros, donde están las mujeres. Lo vamos a poner mañana, mira. Creo que hay partes muy interesantes. Hay una parte en la que le hacen la entrevista a la mujer que va a gestar. La médico le dice, oiga, usted si pasa algo, usted asume las consecuencias, incluso si se muere, si se complica el parto. O sea, en una total desprotección de la pobre mujer, cuyo marido la ha llevado ahí porque sabe que con esos 10.000 dólares o 5.000 que va a ganar, se van a poder hacer una casa o comprar un coche. O sea, es terrible. Gracias a Dios los países del tercer mundo se están dando cuenta de esto y están poniendo leyes más restrictivas para que el mercado europeo occidental no se abastezca de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, en América, donde en algunos estados es lícita, se está viendo cómo también hay muchas mujeres americanas que han sido madres gestantes que están empezando a unirse para mostrar el lado oscuro de los úteros de alquiler. Dos minutos más, una pregunta que te quiero hacer. Sí. Puesto que esto ha llegado a instituciones parlamentarias y tal, imagino que los partidos se habrán apresurado a convocaros para que deis vuestra opinión.
No, hemos tenido que pedir y llamar a las puertas. Tengo que decir que algunos partidos nos están escuchando. Desde la Fundación Legend, donde también trabajo, tenemos una comisión, una cátedra de bioética donde estudiamos estos problemas. Hemos elaborado un informe, lo estamos ofreciendo a los distintos grupos parlamentarios y nos han recibido uno. No voy a decir, bueno, sí, nos ha recibido el PP. Nos falta que nos reciba el PSOE y otros partidos. Parece que sí, pero no se están asesorando. El Comité Nacional de Bioética se está apresurando para elaborar un informe porque no lo tenía. Es decir, es una cuestión en la que estamos llegando tarde. Mientras, otra cosa, en Europa se ha prohibido, es decir, no quieren que se haga este tipo de intervención. Suecia lo ha prohibido, es decir, hay países que se han manifestado claramente en contra. En Francia hubo un debate hace poco, donde Mario Marechal Le Pen tuvo una intervención extraordinaria, por cierto. Pues ya sabe usted lo que hay. Sirva esto para que cuando vuelva el debate usted tenga todos los datos. Bueno, todos los que nos ha dado tiempo a poner, porque si le dejamos a Elena que ponga todos, no acabaría el programa hoy. Pero estos son los Yo animo a los oyentes, y permíteme que haga una cuña, a visitar el Observatorio de Bioética o bioeticaweb.com. Son dos páginas web donde hay documentación sobre este y otros temas de bioética para informarse. Son temas ya de cultura general en los que hemos de conocer bien a fondo el que Efectivamente. Consiste, ¿no? Hoy el analfabetismo consiste en no saber qué es la genética, lo cual, por cierto, se aplica también a los que querían quemar el autobús de Acteoir, entre otras cosas. Elena, muchísimas gracias.